nuevas altas desde la última actualización, 147, y el número total de fallecimientos, 5, 4 de ellos de residencias. Por tanto, el número total acumulado de fallecimientos, 1.444. Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva edición más de Info Alacantí. Tras 4 días de buenas noticias, la Comunidad Valenciana rompe su buena racha, registrando en tan solo 24 horas un total de 5 fallecidos, 4 de los cuales han tenido lugar en residencias de mayores. Además, 11 personas han dado positivo por PCR en la comunidad. Enseguida ampliamos esta información, pero antes, titulares. La Generalitat Valenciana contratará 1.000 jóvenes de entre 18 y 30 años para informar a los turistas sobre las medidas de prevención en esta situación de crisis sanitaria. El objetivo, convertir la comunidad en un destino seguro. Para, sobre todo, darle la mayor cobertura de racionalidad a este proceso, que sabemos que es complicado. Hoy, minuto de silencio por la víctima mortal a manos de su propio hijo. Los hechos han sucedido la pasada noche en el municipio de San Vicente del Raspeig, en la comarca del Alacantí. Jorge, de 31 años, apuñalaba a su padre, hiriéndole de gravedad, y mataba presuntamente a Josefa, su progenitora. Los trámites administrativos suelen ser un quebradero de cabeza, por ello el Ayuntamiento de San Juan quiere poner en marcha la Oficina Municipal de Atención Ciudadana, por la cual canalizará en un único punto todos los trámites municipales, facilitando así la vida de los vecinos. Una especie de ventanilla única a través de la cual se canalizarán todas y cada una de los trámites que desde la administración se ponen a disposición de la ciudadanía, ¿no? De los vecinos y vecinas de San Juan. 4 días sin muertes han precedido a una nueva jornada donde se han contabilizado 5 fallecimientos en la comunidad, 4 de los cuales han tenido lugar en residencias de mayores. Por provincias se han producido un deceso en Castellón, 2 en Alicante y 2 en Valencia. Además, 11 personas han sido detectadas con coronavirus por pruebas PCR. Nuevas altas desde la última actualización, 147. 12.608 altas en total desde el inicio de la pandemia. De estas altas, de las 147, 2 corresponden a la provincia de Castellón, 48 a la provincia de Alicante y 97 a la provincia de Valencia. Nuevos casos confirmados por PCR, 11. 2 en la provincia de Castellón, 4 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia. Y el número total de fallecimientos, 5. 4 de ellos de residencias. Por tanto, el número total acumulado de fallecimientos, 1.444. Estos 5 fallecimientos se han producido 1 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Valencia. Y la consellera Ana Barceló ha anunciado que Sanitat creará 61 plazas de salud mental con las que atender los efectos del impacto del coronavirus en la sociedad y avanzar en la implantación de la estrategia de salud mental de la Comunidad Valenciana. Que vamos a crear 61 plazas de salud mental para atender los efectos del impacto del coronavirus en la sociedad. No es que las vamos a crear, las hemos creado. Y ahora empezaremos ya a contratar. Y de esta manera vamos a ir implantando la estrategia de salud mental de la Comunidad Valenciana. En concreto, se van a contratar 8 plazas de psiquiatra, 15 de psicólogo, 18 enfermeras especialistas en salud mental, 11 terapeutas ocupacionales y 9 trabajadores sociales. El material de protección, como mascarillas, EPIs o guantes, son muy importantes. La escasez al inicio de la pandemia fue una problemática a la que hubo que hacer frente a marchas forzadas. Por ello, desde las instituciones, ahora con menos presiones, siguen aprovisionándose para no tener de nuevo el mismo problema que ya tuvieron y sufrieron hace ahora 2 meses. La Generalitat ha adoptado
La Generalitat ha adaptado Feria Valencia, donde Sanitat ha habilitado un total de 15.000 metros cuadrados para acumular material sanitario. Según el Gobierno valenciano, se tienen reservas hasta final de año. En concreto, el Consell cuenta con 105 millones de guantes, 60 millones de mascarillas, 6 millones de batas y más de 600.000 equipos de protección individual. El presidente Ximo Puig ha explicado que ahora se deberá trabajar para que siempre exista material suficiente para poder hacer frente a nuevas crisis sanitarias. Una de les lliçons de la pandèmia és que hem d'estar logísticament més ben preparats del que estàvem. Hi han altres situacions que es poden produir en el futur, altres pandèmies, altres situacions que facin necessària tindre un estoc permanent. I aquest estocatge se tindrà, almenys hi haurà tres centres, tres magatzems en les comarques, les distintes comarques, en les tres províncies, i la voluntat és que fins i tot se pugui comarcalitzar encara més aquests magatzems d'urgència per tal de donar la resposta més ràpida possible i més eficient possible si tenim algun altre tipus de desgràcia, que lamentablement hem d'estar sempre preparats. Y el presidente Ximo Puig ha anunciado que va a pasar a contratar desde la Generalitat a 1 millar de jóvenes de entre 18 a 30 años como asistentes de turistas en las playas para ofrecer durante los meses de julio y agosto información sobre las normas de seguridad y protección, una manera de colaborar para crear un destino seguro. Mediterráneo vivo y seguro es mucho más que un eslogan. Nosotros lo que queremos es hacer de la seguridad un activo fundamental de nuestra propuesta turística. Y por eso ahora vamos dando pasos firmes, pero sólidos y seguros. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es contratar a 1.000 jóvenes que van a ayudar, van a ser asistentes de los turistas, van a ser también un apoyo de información para las policías locales, para sobre todo darle la mayor cobertura de racionalidad a este proceso que sabemos que es complicado. Todos hemos ido a las playas de una manera determinada y ahora pues hay que ir con más prudencia, con el distanciamiento social, con esa precaución necesaria. Algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana abren la puerta a la posible celebración de la Noche de San Juan en las playas de la región. Desde Sanitat no lo prohibirán, al menos por ahora. Sí que piden maximizar la prudencia y que no se convierta en un foco de contagios. La Consellería lanzará una serie de recomendaciones y pide controlar los aforos en estos espacios durante la noche del 23 al 24 de junio. Lo que evitará serán recomendaciones a los ayuntamientos para que no se produzca ninguna situación no deseada. Y yo estoy segura que los ayuntamientos, dentro de sus competencias y ejerciendo esa responsabilidad, pues actuarán de acuerdo con las recomendaciones que podamos emitir desde la Consellería. Soy más partidaria de que regulemos ese acceso a la playa en esa noche tan especial, pero no puede ser una situación no controlada. Tenemos que controlarla porque ya sabemos que en esa fase también todas las situaciones que se produzcan nos puede llevar a un retroceso. Vayamos con cuidado. De Alicante no considera que sea una opción viable, tras la suspensión de las hogueras de San Joan, celebrar sus tradicionales hogueras en la playa del Postiguet. Esto era lo que decía la vicealcaldesa de Alicante al ser preguntada por esta posibilidad. Seamos sensatos, hemos cancelado los fogueres de San Joan y suponen un motor económico para la ciudad importantísimo, además de un gravamen para el sector del turismo, porque todos recordamos las imágenes del año pasado que vinieron 1 millón de personas a disfrutar el día 22 de los fogueres de San Joan. Si estamos cancelando la fiesta de la ciudad y todos los lamentamos por todo lo que supone, creo que ahora mismo barajar la posibilidad de celebrar les fogueres, lo que son las hogueras en la playa, y saltarnos y dinamitar todas las medidas y todo el trabajo que estamos realizando para garantizar en las playas la seguridad, el distanciamiento, pues ahora mismo lo veo poco probable. Y Alicante va a pasar a denunciar el uso de las denominadas pipas de agua o cachimbas en establecimientos. Según las autoridades sanitarias, supone un riesgo el fumar de una sola boquilla y manguera. Imágenes que se repiten a menudo entre los usuarios de estos establecimientos. Esta actividad está prohibida durante el estado de alarma. La Organización Mundial de la Salud pone de relieve que la mayoría de estos lugares tienen dificultades para limpiar el equipo de la tubería de agua, incluida la jarra, después de cada sesión de fumar, porque le
elevado porque el lavado y la limpieza de las piezas requieren de mucho trabajo. Estos factores aumentan el potencial de transmisión de enfermedades infecciosas, como puede ser la COVID-19. Se llama Jorge Serrano Molina, tiene 31 años y es consumidor habitual de drogas, con antecedentes por lesiones y por violencia de género contra una expareja. Ayer, pasadas las 11 de la noche, asesinaba presuntamente a su madre y hería con el mismo arma, un cuchillo, a su padre. Hoy dolor en el municipio de San Vicente, donde sucedieron los hechos y de donde eran vecinos. La comarca se tiñe de luto de nuevo y ha guardado un minuto de silencio por Josefa, que perdía la vida con varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. El autor de los hechos, su propio hijo, ha sido conducido hasta la comandancia de la Guardia Civil en Alicante, donde se le acusa de un delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Y un trabajador de una empresa de reparto se ha manifestado hoy en plena Plaza de los Luceros. Según el manifestante, lleva 2 meses sin cobrar el ERTE y por ello ha decidido subirse encima de la furgoneta y, a modo de protesta, parar ahora punto a la céntrica plaza. La policía ha tenido que pedirle que se bajara del vehículo y que no interrumpiera la circulación. Tras varios minutos, el joven ha accedido y ha bajado de su vehículo. Cambiamos de asunto. Tras la constitución de las diferentes subcomisiones enmarcadas en la Comisión de la Recuperación de Alicante tras la pandemia, algunas entidades LGTBI han denunciado no tener espacio en la reconstrucción que plantea el Ayuntamiento de Alicante. Desde Diversidad, su presidente considera son fundamentales, ya que han tenido un papel importante en un colectivo que de por sí es vulnerable. La reconstrucción de Alicante no se puede plantear sin la visión de los colectivos que más hemos sufrido la crisis del coronavirus, aquellos cuyas condiciones de inicio antes de la crisis eran peores y estábamos en desventaja con relación al resto de la población. Por eso creemos que es fundamental tener la voz de los sectores más empobrecidos, del sector de la población LGTBI, que durante estos meses hemos estado atendiendo numerosísimas consultas de personas que se han visto en la absoluta pobreza y exclusión, y de aquellos sectores que necesitan más apoyo institucional. Y quien sí estaba en la Comisión de Transporte ha sido Vox, pero no por mucho tiempo, ya que ha decidido abandonar en la mitad de la reunión, ya que consideran no abordan lo que para el grupo municipal es más importante, la emergencia social. Hemos venido a escuchar lo que esperábamos escuchar, y es algo tan ignominioso como que hay que aprovechar la pandemia para crear una ciudad más amable, para crear una ciudad donde la movilidad sea sostenible, para luchar contra la emergencia climática, y desde Vox no vamos a participar de ese juego. Nosotros pedimos disculpas al señor presidente de la subcomisión, pedimos disculpas a todas las entidades que con buena voluntad, no lo discutimos, han venido a trabajar para la movilidad sostenible, pero pensamos que ahora la emergencia es social y económica. Las playas de Alicante se enfrentan al primer fin de semana abiertas al público. El lunes se permitía el baño tras el confinamiento y tras 5 días esperan acoger a cientos de personas, número que previsiblemente se incremente, ya que algunas localidades siguen teniendo sus arenales cerrados. El Ayuntamiento de la capital de la provincia ha preparado un amplio dispositivo que contará con la intervención de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja para demostrar que la ciudad cuenta con todas las garantías para ser un destino turístico seguro. Por parte de la Policía Local de Alicante se va a duplicar los efectivos, van a ser un total de 36, con un mando en cada una de las playas. Pondrán también en marcha, como ya lo venían haciendo, la embarcación de control de las costas. Protección Civil también va a tener 8 parejas de voluntarios que van a ayudar y a sumar en ese control de seguridad de nuestras playas. También sacará su embarcación para ayudar a la policía local en todo aquello que sea necesario, y además vamos a contar también con la colaboración de los voluntarios de Cruz Roja. En definitiva, es un amplio dispositivo que estamos seguros que va a hacer que las playas de Alicante estén mucho más controladas, sean mucho más seguros. Apunta lo que se ponga.
Y estas imágenes son del Campello, que también sigue trabajando en las labores para recuperar la máxima normalidad lo antes posible. Antes de ayer iniciaban las instalaciones de las pasarelas en la zona de la costa. La localidad prepara su verano más atípico de la historia. Lo hace con la expectativa de que sean miles los turistas que se desplacen hasta sus arenales. La principal novedad es que en las de más de 200 pasarelas instaladas no se podrá acceder sin calzado. Es una de las medidas que se está adoptando para prevenir la COVID-19 en la época estival. Seguimos hablando de la comarca. San Juan entra también en la fase 2 tras 5 días. En esta nueva etapa de la desescalada, el ayuntamiento hace una valoración positiva. Desde el consistorio llevan desde el 18 de mayo tomando medidas para favorecer tanto al comercio local como al sector hostelero del municipio, ampliando sus terrazas, siempre y cuando se presente una declaración responsable. Ahora, desde la institución local piden máxima prudencia para afrontar este nuevo momento de la crisis sanitaria y anuncian que a partir de la semana que viene se volverá a dar un paso más en la ruta hacia la nueva normalidad con la apertura de las instalaciones municipales. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para favorecer al sector de la hostelería y el comercio, permitiendo a la hostelería ampliar esas terrazas mediante un procedimiento muy sencillo, que simplemente es presentando una declaración responsable. Hemos permitido que se ampliara hasta el 100% desde el primer momento, desde el mismo día 18 de mayo. Se han acogido bastantes hosteleros a esa gracia, ¿no?, que ha tenido el ayuntamiento con ellos, conscientes de la importancia que tiene el sector en nuestra economía. Y ahora hemos también puesto en marcha algunas iniciativas de movilidad sostenible. Se han repartido mascarillas tanto para niños como para adultos. Y ahora entramos en esta fase 2, que es una fase en la que no debemos bajar la guardia, pero que va a permitir, por ejemplo, pues cosas como la apertura de las instalaciones municipales, que durante esta semana se está ultimando. Con la llegada del calor, dicen los expertos, que el virus seguirá con nosotros. No se irá como sucede con otros coronavirus, pese a que las buenas temperaturas sirvieran para frenarlo ante su llegada ya por febrero de este mismo año. Hoy contamos con la presencia, eso sí, telemática, del profesor y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenas noches. Preguntarle qué influencia tuvieron las altas temperaturas en ese bajo índice de contagios que hemos tenido en la provincia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, fue un factor, pensamos que favorable, ¿no? Porque ahora se está comprobando que la estancia al aire libre es menos perjudicial que la estancia en lugares cerrados, ¿no? Y es verdad que el mes de febrero de este año y los primeros días de marzo tuvieron temperaturas muy por encima de lo normal. Si os acordáis, parecía que estábamos en plena primavera en el mes de febrero. Eso favoreció seguramente la estancia al aire libre, los menores confinamientos, por así decirlo, ¿no?, en recintos cerrados, y por tanto pudo ser un factor favorable, ¿no? Unido también a que durante esas semanas previas al momento, ¿no?, de decreto del estado de alarma en nuestro país, también hubo muchas jornadas de viento, ¿no? Vientos de poniente, vientos de levante también en nuestra zona, que favoreció el movimiento del aire, ¿no?, la transparencia del aire, y bueno, pues eso ha podido ser un factor también favorable. Siempre nos gusta comentar, ¿no?, en todas estas intervenciones, ¿no?, que lo importante es el factor humano, ¿no? Es decir, no se puede explicar la trascendencia que han tenido los contagios en el mundo y también en nuestro país, en España, sin tener en cuenta en primer lugar el factor humano, ¿no? Los grupos de edad más sensibles, el aumento de movilidad, desplazamientos en unas zonas respecto a otras. Pero bueno, es cierto también que el componente ambiental, el componente atmosférico, pues ha podido, en nuestro caso, favorecernos para una menor transmisión, una menor propagación del coronavirus. Uno de esos factores podía ser la baja contaminación que tenemos en la provincia de Alicante. Sí, ese es otro factor importante, ¿no? Diversos estudios están señalando que aquellas ciudades que han sido más perjudicadas, han visto un mayor número de afectados o de víctimas humanas, es porque tenían niveles de contaminación elevados, ¿no? Grandes ciudades de Europa, la propia ciudad de Wuhan, donde se originó todo en China, después
saltando a Norteamérica, grandes ciudades de Estados Unidos. Por tanto, sí, ese ha sido un factor importante porque agrava la intensidad de la enfermedad, ¿no? En nuestro caso, como tú bien decías, los niveles de contaminación aquí en la provincia de Alicante, en su conjunto y muy especialmente en la franja litoral, suelen ser muy bajos durante todo el año, ¿no? El que tengamos la proximidad al mar, el circuito de viento de brisa, hace que el aire esté en continuo movimiento, se vaya limpiando y no hay acumulaciones importantes de niveles de contaminación, salvo en días muy puntuales, ¿no? Por tanto, ese también ha podido ser un factor, en nuestro caso, favorable para la provincia de Alicante. Y precisamente hablábamos hace unos meses con usted de esos índices de contaminación que habían bajado. Ahora que volvemos a la normalidad, ahora que volvemos paulatinamente a nuestro día a día, a la realidad a la que hacemos frente, ¿cree usted que hemos cambiado en algo, que seguimos siendo esa gente inconsciente que no tiene una perspectiva global del cambio climático? Bueno, mira, datos en concreto de aquí de Alicante todavía no hay, ¿no? Estamos, digamos, en esa fase de la vuelta a la normalidad progresiva, pero sí que es cierto que atendiendo a lo que está pasando en otras partes del planeta que ya han entrado, digamos, en fases muy avanzadas de la normalidad, por ejemplo, en el propio foco de todo esto que fue en China, en la zona de Wuhan, los niveles de contaminación han vuelto a ser los de antes, ¿no? Es decir, que parece que no hayamos aprendido. Después, claro, está el tema del comportamiento que vamos a tener en los desplazamientos. La gente, digamos que por seguridad, va a utilizar el vehículo particular frente al transporte público, que sería lo lógico, digamos. Y eso también pues, va a perjudicar los niveles de contaminación, ¿no? Las emisiones que llamamos de CO2, de gases de efecto invernadero. Por tanto, bueno, pues yo no soy muy optimista en que esos bajos niveles que durante el momento del confinamiento se han registrado y han ayudado a dar una transparencia muy grande a la atmósfera y a reducir, como digo, los niveles de gases de efecto invernadero, pues se puedan mantener en las próximas semanas, ¿no? Vamos a ver, haremos el seguimiento, pero va a ser complicado, sí. Pues esta veíamos imágenes como estas que vamos a ver ahora en pantallas de las aguas de los mares, del Mediterráneo, de los océanos, cubiertos de guantes, de mascarillas. ¿Qué le sugiere? Bueno, pues la falta de responsabilidad, ¿no? De los ciudadanos que a veces pues tenemos este tipo de comportamientos, ¿no? Los teníamos antes de la pandemia y parece que no hayamos querido aprender, ¿no? Es cierto que la profilaxis, que es totalmente necesaria, basada en el uso de las mascarillas y de los guantes, debería llevar adosado, ¿no? El comportamiento cívico a la hora de expulsar estos residuos, ¿no? Al medio, ¿no? Y parece que, bueno, pues como siempre suele ocurrir, pues hay personas que no son muy conscientes del grave daño que esto trae, ¿no? Porque son residuos que tienen pues muy bajo nivel de degradación y de biodegradación y por tanto que van a permanecer durante mucho tiempo allá donde se hayan tirado, ¿no? En zonas de montes o bien en el agua, en ríos o en nuestras costas, ¿no? Habría que hacer un llamamiento a que, en fin, seamos un poquito más cívicos en ese sentido, tengamos un comportamiento más racional, porque esto va en perjuicio de todos, ¿no? Cambiando un poco de asunto, al inicio de esta entrevista mencionábamos el calor, ese verano. ¿Cómo cree que afectará usted al virus y su propagación, el calor y el verano? Bueno, diferentes estudios señalan que este virus, ¿no? En comparación también, o haciendo la comparación con otros que conocemos, a partir de 25 y sobre todo de 30 grados centígrados parece que pierden efectividad, ¿no? Especialmente en los contagios. Si unimos también una humedad relativamente alta, por encima de 60-70%, también se pierde efectividad. Y son valores que aquí en la provincia de Alicante vamos a tener. Ya los estamos registrando en días pasados, temperaturas a mediodía por encima de 30 grados, noches que no bajan de 20-22 grados en algunos casos, y humedad relativa, especialmente en la franja costera, por encima de 60-70%, pues va a ser la nota habitual, ya digo, de las próximas semanas. En este sentido, podemos decir que las condiciones atmosféricas
van a ser favorables, ¿no? A priori para una menor intensidad de los contagios. Eso sí, reiteramos el llamamiento a la responsabilidad, a las medidas profilácticas individuales, uso de mascarillas, distancia de seguridad. Pero ya digo, por el lado atmosférico, pues entramos en una época, en este sentido, favorable, ¿no? Para una menor propagación e intensidad de la enfermedad. ¿Creen que las playas serán focos de contagio entonces? En principio no deberían. Si se mantienen las distancias de seguridad, ya digo, las temperaturas van a ser altas, la humedad también, el mar se ha comprobado que no es un elemento de transmisión. Por tanto, si nos comportamos cívicamente y, ya digo, mantenemos las distancias de seguridad, seguimos usando nuestras mascarillas, siempre sin tirarlas luego a la arena, yo creo que no tienen por qué ser un foco de contagio. Controlando un poco los aforos y, ya digo, manteniendo distancias, el componente atmosférico es favorable para que estas no se produzcan o no se propaguen, ¿no? Pues muchísimas gracias. Con estas palabras nos vamos a quedar muy pendientes de todo lo que suceda y muy pendientes también de ese laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, que tan gran labor hace para la provincia. Pues nada, un placer, como siempre, acompañaros y gracias a vosotros por comunicar todas estas informaciones que yo creo que son necesarias para nuestra sociedad, sí. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología y profesor de la Universidad de Alicante. Nosotros vamos a seguir con más temas de actualidad del día de hoy. Y el ADA también vuelve a esta nueva normalidad, adaptándose como otros espacios públicos a la era COVID-19, con menos aforo, más medidas restrictivas, pero donde, como siempre lo ha sido, la música será la gran protagonista. Vuelve la música al ADA tras el confinamiento que obligó a suspender parte de la temporada anterior, aunque la música, con la tecnología, no ha dejado de estar presente, no se compara al contacto entre artista y público. Porque al final un músico lo que quiere es interpretar, lo que quiere es sentir y lo que quiere es estar en contacto con su público y en contacto con los sentimientos que provocan las notas musicales, ¿no? Porque del pentagrama a los oídos y al corazón de la gente la necesitas cerca. La necesitas sintiendo y la necesitas vibrando. Y son momentos de ciertos niveles de frustración, tanto para el emisor como para el receptor. Una programación con 20 conciertos en los ciclos Alianza y Celebración. Empezará en noviembre del 2020 hasta junio del 2021. E incluirá 20 conciertos, dos más que la temporada anterior, y repartido en dos ciclos. Como el propio equipo de ADA aseguraba y hemos comentado, será la temporada sin duda más importante, porque sobre todo es una temporada muy esperada, muy emotiva, ¿no? Después de este periodo de confinamiento. La programación, que como destaca Josep Vicent, se hace sola como si se tratara de un puzzle. En esto de la programación, a mí me gusta hablar siempre, mi equipo, del puzzle programático. La programación se hace sola. Porque tú lo que haces es poner las primeras piezas del puzzle para que ellas solas vayan haciendo una creación que sea orgánica. Íbamos viendo que todo se convertía en esencial. De repente los compositores que veíamos que celebraban años eran los esenciales de la historia de la música. La necesidad de volver a la realidad de la interacción emotiva entre seres humanos era esencial. En Esentia, el público podrá encontrar auténticos referentes que ofrecen contadas actuaciones y eligen el ADA. Estarán en nuestro escenario solistas que actúan en Europa a lo mejor 3 conciertos en un año. Un ejemplo de eso es el programa que hará Yoyoma con nosotros. Yoyoma vendrá a España desde hace tiempo y hasta no sé cuándo, 3 veces. A Madrid, a Barcelona y al ADA. Va a estar Andra Schiff. Y va a estar Kosuchkin, y van a estar las hermanas Labeck, y va a estar Gergiev, y va a estar el Marinsky, y va a estar la orquesta de Lucerna con Marta Algeric. De momento se celebra a Beethoven en su 250 aniversario a partir del 12 de junio, un Beethoven más cercano de lo que podíamos imaginar. Y es un hombre de una Flandes en la etapa muy directamente ligada a España. Y se habla de Beethoven, de un hombre oscuro. No es un hombre que fuera especialmente germánico en cuanto a sus rasgos. Y de hecho su música tiene una potencia rítmica que es muy cercana a nosotros, muy, muy cercana de hecho a mucho más al sur que nosotros. Muy cercana a un groove que muchas veces casi podría reconocer
a un djembé de Senegal, perdón que lo diga, pero esto del tun-ta-ta-tun-ta-ta-tun-ta-ta-tun no lo inventa Beethoven, es una fuerza folclórica histórica. Esentia llegará en noviembre y se quedará en el Hada hasta junio de 2021. El futuro en el que confiamos. Y antes de despedirnos, hoy se ha dado a conocer que Pedro Espadero y Sergio Gómez serán los encargados de hacer la hoguera oficial del año 2021. Así lo hacía público el concejal de fiestas, Manolo Jiménez. Con el fin de iniciar la tramitación para una modificación del contrato de esas hogueras oficiales que tendrían que haberse plantado en 2020 y que vamos a pasar a 2021. Los artistas han aceptado esta modificación del contrato y ahora tendrán que exponer cuáles son esa serie de gastos que tienen que ir relacionados en cuanto al almacenamiento, a la reconstrucción y sobre todo al cuidado de estas piezas que serán expuestas en la Plaza del Ayuntamiento en las hogueras de 2021. Y ahora sí, nos despedimos, lo hacemos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. El lunes volvemos tras la explanada a partir de las 8:30 de la tarde con más actualidad e información de la comarca del Alacantí. Pasen buen fin de semana, cuídense y descansen.